Good evening. Good evening. Hi, how are you today? I'm fine. I'm fine. Okay, awesome. How was your day? Did you have a good day? Yes. Okay, excellent. And how are you doing with the platform? Do you need help in any of those exercises? Do you need help with the exercises? How are you doing? Is everything okay with the platform? Yeah. Okay, that's nice. At the moment, all is okay. Okay, perfect. Awesome. That's nice to hear that. So those are good news. All right, so let's see. Yesterday we were discussing about, you remember what? What was the topic yesterday? Don't remember? ¿Qué estudiamos ayer? ¿Cuál fue el tema? Las preguntas de sí o no y de las... Ay. Ajá. Las WH questions. WH questions. The WH questions. Very good. Yes, no questions. Ajá. That was yesterday's topic. Y vimos un poquito de la estructura de cómo se forman, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, so vamos a empezar de ahí. Y voy a compartir mi pantalla. Okay, can you see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Okay. All right, good. So, eso es lo que veíamos ayer, ¿verdad? De la estructura, hablamos un poco de las fórmulas, cómo se van formando específicamente con el tema que estamos viendo, ¿verdad? Que es de mostrar dónde están las cosas o preguntar qué es esto, dónde está, etcétera. So, veíamos la fórmula y pues por el momento solo vamos a preguntar con where is, para preguntar por algo en singular, ¿dónde está? Where is o where are, cuando sea plural, ¿ok? Vamos a completar. Acuérdense que las yes, no questions comienzan con el verbo to be. Las que se contesta con un sí o con un no, empiezan con am, is, are. Y las que son information llevan primero la WH word al principio, que decíamos que la WH word son estas palabras. Who, what, when, where, how y why. También les dicen question words como palabras de pregunta, porque son con ellas que empiezan. A ver, ¿quién sabe qué significa who? ¿Quién? 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 Ajá, ¿quién? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Ajá. ¿When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Where? ¿Dónde? 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 ¿How? ¿Cómo? 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 ¿Y why? ¿Cómo? ¿Why es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Excelente. So, esas son las WH words o también llamadas question words. La diferencia es que en una information question empieza con esa palabra. Y luego pues tenemos para el caso que estamos estudiando el verbo to be, después de esta palabra vamos a encontrar el verbo to be. Am, is, are y luego pues el complemento. Entonces, el ejercicio que tenemos aquí acá en la presentación es complete these conversations and then practice with a partner.
Solo voy a dar un poco de tiempo para que ustedes completen esas conversaciones. Vean qué es lo que falta. Falta is, are. ¿Qué es lo que falta ahí? Acuérdense cómo contestamos una yes, no question. Is this your wallet? Yes, it is. Or no, it is not. So, put this in practice. Hay que practicar lo que está en el cartelito, que es lo que hemos estado estudiando esta semana. Ok, so, les voy a dar un poco de tiempo. Lo pueden ir contestando en su cuaderno. Los que puedan modificar el PDF, el PowerPoint, lo pueden hacer ahí. O los que lo han impreso, pues también. Ahí dependerá.
Finished. Have you finished the exercise? Yes. Okay, I need 2 volunteers for number 1. Raise your hand. Yo. Yancy? Sí. Okay, who wants to volunteer with Yancy? Is it your umbrella? No, it's not. Are these your keys? Yes. These are, thank you. Okay. The last one, la última, solo la última hay que modificar. ¿Cómo quedaría? Yes, they are, thanks. Yes, they are, thanks. But very good job, excellent. Thank you so much. Volunteer for number 2. Number 2. Me. Okay, thank you so much. Where are my glasses? Are these your glasses? No, they are not. Wait, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay, very good job, Melissa. Muy bien. Solo que en el B primero, are these your sunglasses? Sería, ¿son estos tus lentes? Escuché they, but this okay. También está... It's, yeah, we can accept that answer as well. Very good. Thank you so much. And number 3, volunteer for number 3. ¿Crees la masa? Hi. Okay. Well, where are your sunglasses? It's on the table. Acuérdense que aunque sea un sunglasses es una palabra. Plural. Plural, ajá. Ok, comencemos otra vez. Where are your sunglasses? These are on the table. They are on the table. They are. Uh-huh. They are on the table. Mm-hmm. Continue. No, it's not. Plural. No, are not. No, they are not. They are not. No, they are not. They are my sunglasses. You're right, my sunglasses. Are in my purse. Excellent. My sunglasses are in my purse. Thank you so much for answering that exercise. What about number 4? Volunteer? My sunglasses. Baby. Volunteer for number 4? Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Number 4. Where is my pen? And no, sorry. Is this my pen? No, it is not. It's my pen. Sorry. Where is my pen? It is on your desk. Oh, you are right.
Okay, very good. So you did a very nice job. And here we have the answers to the exercise. Aquí pueden chequear sus respuestas. La primera ya estaba hecha. Is this your umbrella? No, it's not. Are these your keys? Yes, they are. Where are my sunglasses? Are these your sunglasses? Your glasses, sorry. No, they are not. Wait, are they in your pocket? Yes, they are, thanks. Where are your sunglasses? They are on the table. No, they are not. They are my sunglasses. You're right. My sunglasses are in my purse. Is this my pen? No, it's not. It's my pen. Sorry. Where is my pen? It's on your desk. Oh, you're right. And those were the answers. So most of them were correct. La mayoría las tenían correctas. A veces solo hay que ir como leyendo adelante, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos que aquí abajo decía yes, nos estaba indicando que era una yes, no question. Entonces íbamos a empezarla con am, is, o are. Y estamos también con los demonstratives. I have a question. Yes. Where is the difference between this and those? Let me share my screen. So the difference between this and those, right? Yes. La diferencia es a dónde están. Ambos son demostrativos para nombres en plural. La diferencia es que voy a decir this cuando el objeto está cerca. Bueno, están porque es para plural, ¿verdad? Cuando están cerca voy a decir this. Cuando el objeto está lejos voy a decir those. Mm-hmm. Okay, thank you. Esa es la diferencia. Eso lo van a ver creo que en el siguiente módulo. Que ahorita estamos solo con lo cerca. Cuando está cerca singular se dice this. Ajá. Por ejemplo, si yo lo puedo tocar, digo this, this is my computer. Porque la tengo cerca, la puedo tocar. Pero si está lejos y es singular, uso that, aquella. That is my computer. Y lo mismo sucede con los plurales. Si es un plural y está cerca, uso, no estoy escribiendo nada, uso this. ¿Ok? Por ejemplo, ya tengo mis llaves aquí en la mano, digo, these are my keys. Pero si están lejos y me dicen, ¿cuáles son tus llaves? Y están lejos de mí, yo le digo, aquellas son mis llaves. Digo, those are my keys. Uh-huh. Lo van a ver más adelante, así es que no es nada que estemos haciendo en vano. ¿Sí? ¿Quedó explicado bien? Sí, gracias. Ok. Lo van a ver más adelante, igual lo van a practicar. Ahorita estamos solo con cuando las cosas están cerca, ¿verdad? Que usamos this para singular y this para plural. Pero todo eso va como, ya luego van a ver agregar cuando están de lejos. Y creo que se va como con cuando estamos comprando algo. Sí, lo van a amarrar con ese tema, cuando, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuestan aquellos? Ajá. Pero sí se va a ir viendo más adelante. Ok. ¿Algo otra pregunta? ¿Algo otra duda? ¿No? Ok. Nos movemos a este ejercicio entonces. Ok. Complete the conversations and use the box, in the words in the box. So, tenemos algunas palabras acá en la cajita. Tenemos a, an, the apostrophe plus s, it's, this, this, they, their, you, and your. So we're going to complete this conversation. Van a completar esta conversación utilizando las palabras de la cajita. Esta ya está usada. No la pueden volver a poner. So la conversación dice, wow, what's this? Y le pregunta, ¿qué es esto? Entonces, como vemos que dice a purse, singular, ¿verdad? Un bolso. Entonces lo correcto es, it's a purse.
And they say, oh, cool. Thank Chris. Thank you. Thank you. Ajá, lo completamos con you. Ok, cool. Thank you, Chris. Y ahí van a ir completando. Les voy a dar chancecito para que lo hagan en el cuaderno. Okay, we said, oh, cool. Thank you, Chris. And here? You're welcome. You're welcome. You're welcome. Now open, open this box. Okay, now open this
Open this box. Okay, what are these? Is this. Is, porque es singular. What is this? It's a scarf. It's a scarf. Okay, thank you, Eva. And what are these? And what are these? Their earrings. Their earrings. Their earrings. Thanks. They are great. They're great. Right. Open these two. It's an umbrella. Thanks, Amy. Okay, here we have the conversation. Let's practice. Let's repeat. Wow, what's this? Wow, what's this? It's a purse. Cool. Thank you, Chris. Thank you, Chris. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Okay, what's this? Okay, what's this? It's a scarf. Oh, thank you, Eva. And what are these? Their earrings. Thanks, they are great. Open these two. Oh, it's an umbrella. Thanks, Amy. Okay, now we're going to go ahead and practice this conversation in groups. So let me create the section, practice, please. Sharing. All participants can share. Hoy hay menos. Okay, there you go.
Okay, so I see that everybody is back again. So we're going to continue, but before wrapping up this topic, we are going to check the platform and see. We have this exercise as the knowledge check. We're going to look at the images and form the correct questions or answer. We're going to go ahead and see. Okay, we got the picture there. What do we have to do here? For example, number one, it says, what are these? And you see the picture. And the answer, they are keys. Now, for number two, the question is, what's this? What would be the answer? It's a CD player. It's a CD player. Okay. Number three. What is this? Check the picture number three. Where are they? What are these? Ajá. Tenemos que seleccionar de estas opciones. Entonces sería, what are these? Very good. ¿Qué dice la number four? Look at the picture number four. Now the answer, what's this? It's a watch. It's a watch. It's a watch. Let's see, what is the number five? Look at picture number five. And then we answer here, what? ¿Qué falta ahí? Ahí tenemos que escribir. What did this? What? What is that? Ah, what is it? And let's see number six. Okay, sunglasses. So what are these? They are sunglasses. Okay, let's see. We got all the answers correct. Okay, so you did it. Hicieron todo muy bien. Las respuestas estaban correctas. Y así es como van a seguir trabajando. Acuérdense, por favor, que esta semana, bueno, ya solo nos queda la clase de mañana miércoles y luego el jueves. Y ustedes tendrían que tener completos todos estos ejercicios hasta la sección 3. Yo sé que hay por ahí algún par que ya avanzaron y ya terminaron. O pues ya están por aquí, por la sección 3. Si ustedes se fijan, solo vamos dando clic aquí donde dice siguiente. Y esto está cargando, está súper lento. Creo que le di clic muy rápido. Ay, Dios mío, esta cosa no puede con tanto, dice. Ahí está cargando. Yo les quería enseñar, vea, que solo le van dando clic, clic. Aquí está ya en la sección 3. Si le vamos, seguimos dándole siguiente, siguiente. Ahí vamos con los ejercicios, ¿verdad? Cuando terminamos la sección 3 y le seguimos dando siguiente, ahí se queda pensando porque nos llevó a esto que como ven aquí dice midterm. Este es el examen que ya tiene que estar hecho también. Por lo ideal sería ya para pasado mañana jueves. Tienen que estar completo todos estos ejercicios. Sección 1, 2, 3 y este examen. Y les recuerdo que no es que, ay, ¿cómo hace un examen? No, la idea es que usted lo complete. Si hay un ejercicio que le esté dando problemas, lo podemos ver. Porque claro, a veces es por un punto, a veces por la instrucción no es clara para nosotros o estamos teniendo problemas con el audio. Entonces pueden escribir y pedir ayuda. Yo de verdad los felicito porque he visto que se ayudan mucho. Cuando alguien pregunta inmediatamente casi que le responden y le ayudan a resolver. Entonces tienen que estar por lo menos todo eso completo con un mínimo del 80% para el jueves a más tardar.
todavía tienen chance el fin de semana, pero para no esperar y que no les estén presionando de administración, mejor vayan avanzando, ¿verdad? Sin necesidad de que se les presione o que les vaya a generar algún atraso o inconveniente al momento de quererse inscribir al siguiente nivel. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sé que nosotros apenas vamos casi que terminando la sección 2, mañana empezamos la 3, pero ustedes tienen que adelantarse todo lo que puedan. Teacher. ¿Sí? Y si no lo terminamos, no vamos a poder continuar. Fíjese que todavía si se atrasaran para esta semana 2, les dan chancecito. Pero como acuérdense que estos cupos son sujetos a disponibilidad de becas, entonces le van dando prioridad a la gente que está avanzando, porque si no lo toman como falta de interés o abandono. Si ven que revisan la plataforma y ven que la persona no ha avanzado, le toman como abandono. Entonces ya lo van dejando como última prioridad a las personas que se van atrasando y le dan prioridad a los que van. Mucha gente se queda afuera porque ya no hay becas, porque ya no hay cupo, etcétera. Entonces lo ideal es de que para evitar eso, pues estar al día. Son poquitos ejercicios y cualquier cosa, cualquier problema, repórtenlo a tiempo también, porque hay gente que se le bloquea o cualquier cosa y si no lo reportan no hay como ese respaldo, ¿verdad? Teacher. ¿Sí? Y para continuar el curso es otro proceso después de este que dice usted que se va a terminar y seguir el otro, hay que hacer. Tienen que meter nuevamente los mismos papeles. Sí, a cada módulo que ustedes terminan tienen que volverse a inscribir. No es como automática la inscripción, cada módulo termina y usted se vuelve a inscribir. De la misma forma que el primero. Sí, así. Ellos les van a avisar ya para, perdón, solo para finales de esta semana o a principios de la otra, ya les van a empezar a mandar mensajes de administración para que estén, para que empiecen ahí el llenado de documentos. Dígame, Norma. ¿Cuánto dura cada módulo? Son 4 semanas y en cada semana son 4 horas de clase. Son 16 clases. Sí, 4, 8, 12, 16 clases, 16 horas. Uh-huh. Ahorita vamos por la semana 2, ¿verdad? Sí, esta es la segunda semana, o sea que ya pasado mañana estaríamos ya a medio curso ya. Ya casi terminando. Ok. Uh-huh. Ok, ya. Sí, y háganle ánimo para inscribirse al segundo, porque ya como, yo creo que ya terminando el segundo, lo más que harían serían quizás 2 más y de ahí quedan en espera hasta finales de enero, entonces van a tener su buena vacación. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, entonces seguimos acá con la plataforma. Que íbamos a ver, next video, prepositions, vamos a ver las preposiciones. Y las vamos a utilizar siempre practicando el tema que tenemos actualmente, preguntando a dónde están las cosas, usando singular, plural, etc. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box.
Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now it's your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Okay, so for this topic, as you could see, vamos a estar usando las preposiciones y las dos preguntas. Siempre recuerden, cuando sea algo singular, vamos a preguntar usando where is, y ahí pues el complemento, ¿verdad? Where is your, puede ser book? Where is your book? Singular, right? Y para contestar, it is, ¿verdad? Porque es singular, it is, y luego vamos a agregar una preposición dependiendo, ¿verdad? De la ubicación del objeto. It is y la preposición. Now, remember, if it is plural, where, ¿cómo vamos a preguntar plural? Are. Where are. Uh-huh. Y el objeto, ¿verdad? Where are my stuff? Yes, where are my friends, etc. Y vamos a contestar siempre usando el they are y una preposición, que la preposición nos va a ayudar a definir la ubicación. Vamos a practicarlas. Acá estaba la presentación. Let me share my screen again. Okay, here it is. This is what we see. In the video, we see the prepositions. Let's repeat. In. In. In front of. In front of. Behind. Behind. On. On. Next to. Next to. Under. Under. One more time. In. In. In front of. In front of. Behind. Behind. On. On. Next to. Next to. Under. Under. ¿Estamos claros con el significado de las preposiciones? Yes. Mirando el piso hasta el lado, eso te va a hacer daño, mi amor. Ok. Como estamos claros con el significado de las preposiciones, hola. Vamos a hacer hola. El siguiente ejercicio. Hola, hola. Sí, lo escuchamos. Ok, tengo una duda con I from of y behind, la diferencia de ambas. Ok, in front of significa enfrente, cuando algo está frente. Y behind es lo opuesto, es cuando el artículo está atrás. Gracias. Okay, you're welcome. Is there another question? Pregunten. Okay, so estamos claros. In significa dentro. Como ven la ilustración, las llaves son el objeto del que vamos a estar preguntando. Where are the keys? The keys are in the box. Están adentro las llaves. Where are the keys? The keys are in front of the box. Están frente a la caja. Aquí las llaves están atrás. Behind. The keys are behind the box.
on es sobre, sobre algo, sobre alguna superficie, on. Next to es al lado de o a la par, y under significa debajo. Ok, ahora, next, the exercise is this one. Tenemos este ejercicio para practicar las preposiciones. Aquí completamos the books are in the book bag. Estamos diciendo que los libros están dentro de la bolsa para libros, the book bag. Ok, the books are in the book bag. Luego, vayan haciendo las demás en su cuaderno y vamos a chequear. I'll give you a couple of minutes. Okay, let's see. Volunteer for the number two. Yeah. Okay. The cell phone is next to the hairbrush. Okay, excellent. That's the answer. Number three, volunteer. Me. Okay. The map is under the newspaper. Under the newspaper. Very good. That's the answer. Number four, volunteer. Me? Okay. Me? Yes, Sonia. The chair is behind in the desk. Behind the desk. Very good. Excellent job. What about number five? Volunteer. Hi. Me. Okay. The yes. Wallet is on the next book. On the notebook. Very good. Excellent. And finally, the number six. The sunglasses. Me. All right. The sunglasses are in front of the back. What's the meaning? Bolso, cartera? Purse.
purse. The sunglasses are in front of the purse. That is correct. Very good job. So I think that this topic is kind of easier now. And we also have this other exercise. Teníamos este otro ejercicio que con ese pues terminamos la sección 2. Y ese es help Joe. Ay. Yeah. Now, help Joe to find. Quería hacerlo más grande, pero. Ok, este dice, ayúdale a Joe a encontrar sus cosas. ¿Cuáles son las cosas? Let's repeat the vocabulary. Briefcase. Briefcase. Camera. 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 Cell phone. Cell phone. Glasses. Cell phone. Glasses. Glasses. Newspaper. 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 Notebook. Notebook. Umbrella. Umbrella. Wallet. 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 One more time. Briefcase. 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 Camera. Camera. Cell phone. Cell phone. Glasses. Glasses. Newspaper. Newspaper. Notebook. 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 Umbrella. Umbrella. Wallet. Wallet. Okay, ahora tenemos que ayudar a encontrar estas cosas y tenemos un ejemplo aquí hecho. It's where is his briefcase? Ven que también estamos usando los possessive, ¿verdad? El his es el su de él, ¿verdad? Algo que le pertenece a él. Where is? Porque es singular la palabra briefcase. ¿Saben qué es un briefcase? No. No. Es el portafolio o esta cosita que es portafolio. Es esta como maletita, ¿verdad? De andar. Portafolio. Acá está, ¿lo ven? Yes. Ok, entonces preguntamos, where is his briefcase? Y podemos it's on the table, está sobre la mesa. ¿Qué más podríamos contestar de otra manera? It's under the magazine. It's under the magazine. Ajá, está debajo de los magazines, de las revistas. Está debajo de los magazines. Very good. Mm-hmm. So, este es el ejercicio que teníamos. Y podemos continuar con una pregunta más. Where are his glasses? Can you find the glasses? Where are his glasses? It's on the clock. It's or they are? There. They are. They are on the clock. On the clock. Uh-huh. They are on the clock on because the clock. Yeah, it's plural. Oh. And yes. Difficult, right? So, no lo sabía bien. Y yo aquí con el láser. Okay, so you can go ahead and do more examples. Pueden continuar haciendo más ejemplos con ese dibujito, hacer las preguntas y darles respuesta como a manera de práctica. So, tomorrow we will start section number 3. Mañana empezamos la sección 3. And podemos chequear este, a ver si hicieron algunas preguntas y respuestas sobre este vocabulario. Okay. So that will be it for today. Thank you for joining today's section and see you tomorrow. Okay. Sleep well. Good night. Bye. Good evening. Bye.